Tercer día de prácticas, hoy vamos a tratar con la prosperidad, es decir, cómo conseguir aquello que quiero conseguir. Vamos a descubrir los secretos que hay detrás del por qué, aunque yo quiera y ponga mucho empeño en conseguir algo, parece como que los hados se alían en mi contra para que todo suceda al revés, ¿no? Intento controlarlo, intento dar los pasos correctos, formarme, buscar recursos, pero al final incluso hay veces que aparece alguien y se lo dan a esa persona cuando dices, y yo que me lo he currado todo, ¿por qué? Este que ha llegado a última hora, ¿por qué? Bueno, pues vamos a analizar un poquito eso hoy y lo vamos a analizar desde el punto de vista de que lo que sucede fuera no es independiente de mí. Fijaos además en que ese razonamiento es el que te lleva a confiar en la vida. Es decir, si lo que sucede de fuera depende de mí, yo puedo hacer algo por cambiarlo. Pero si lo que sucede fuera es independiente de mí, estoy vendido. Porque que sucedan las cosas que yo quiero es un poco al azar. Yo tengo que poder hacer algo para cambiar las cosas. Y ese es el punto clave. Bien, pues empezamos. Y esta práctica la voy a hacer procurando que vosotros os impliquéis. Voy a ir poniendo diapositivas con preguntas y lo que me gustaría es que vosotros fueseis intentando responder esas preguntas para darnos cuenta de qué va pasando dentro de nosotros. ¿Dónde está esa parte que se bloquea cuando queremos conseguir un deseo? Bien, lo primero es darme cuenta de cómo he hecho las cosas hasta ahora. Y lo que os propongo es que recordéis un deseo importante que hayáis tenido en vuestra vida. Más bien dos deseos importantes. Uno que se haya cumplido y otro que no se haya cumplido. Y que analicéis qué hicisteis en uno, en el que se cumplió, ¿y qué hicisteis en el que no se cumplió? ¿Fueron tan diferentes los pasos? Es decir, ¿lo hicisteis catastróficamente mal en el que no se cumplió? ¿O más o menos seguisteis los mismos pasos y al final las cosas se torcieron en uno y en otro no? ¿Vale? La pregunta está hecha para que nos demos cuenta de si hay algo más allá que esos simples pasos que me han contado que tengo que seguir para conseguir mi objetivo. Lo normal, si somos un poco conscientes de cómo actuamos, es que cada vez que nos propongamos algo en la vida, sigamos los mismos pasos. Si nos funcionó una vez, suponemos que nos va a funcionar siempre y hacemos una y otra vez lo mismo. Luego, si con los mismos pasos unas veces consigo mi objetivo y otras no, significa que hay algo más importante que los pasos en sí. Y ese algo es lo que yo realmente tengo que controlar. Porque si no, aunque yo siga los pasos de manual, si ese algo está en el aire, es un poco al azar que consiga las cosas o no. ¿Bien? Vamos a analizar un poquito más a fondo. Y lo primero que os pido es que cojáis un papel y un boli. Y ya que estamos en unas fechas así señaladas, vamos a escribir la carta a los Reyes Magos, Papá Noel, el personaje que sea el que le escribáis las cartas o el que le escribíais las cartas en Navidad. ¿Bien? Y lo que sí os pido es que volváis a ser niños. Pedid como si fueseis niños. Y el niño, lo importante de ser niño, es que cree que todo es posible. ¿Bien? Tomad vuestro tiempo y cread una carta para esos Reyes Magos o ese Papá Noel. Incluso podéis pedir aquello que no os trajeron. Lo que pedisteis una vez, la bicicleta, y me trajeron unos calcetines, pues la bicicleta también la podéis pedir. ¿Pueden ser cosas materiales o puede ser no? Lo que tú quieras.
Bien. No. Cuando vayáis acabando, podéis volver a leer esa carta y haceros conscientes de qué sensaciones, qué pensamientos os vienen al leer esos deseos. Y podéis ir apuntando al lado de cada deseo, de 0 a 100%, cuántos creéis que se va a cumplir ese deseo. Al lado de cada uno de ellos. ¿Entiendes que se va a cumplir? 100% de seguridad. Y ahora, intentad hacer una relación entre cómo os hace sentir el deseo y ese porcentaje que habéis puesto al lado. ¿Qué sensaciones tengo al leer ese deseo? ¿Qué emociones? Ya sean positivas y negativas. ¿Y cómo se enlaza eso con el porcentaje que yo pongo al lado? ¿Tendría algo que ver la sensación de calma al leer un deseo con el porcentaje que le pongo? ¿Sí? Bien. Por ahí tenemos una pista. Normalmente, cuando estamos seguros de algo, estamos en calma. Pero lo que entendemos es, yo estoy en calma porque mi mente me dice, pienso que lo voy a conseguir. ¿Qué pasaría si fuese al revés? Yo pienso que lo voy a conseguir porque me siento en calma. Bien, si las cosas fuesen al revés, estaríamos haciendo el trabajo un poco erráticamente, porque estaríamos intentando asegurar nuestro pensamiento para producir esa calma. Y no tiene por qué ocurrir. Yo puedo hacer muchas cosas y seguir sintiéndome inseguro. Pero si cambio mi estado emocional y llego a ese estado de tranquilidad, se me van a ocurrir muchísimas más cosas nuevas para poder llegar a mi objetivo. Ya lo vimos en el tercer día del seminario, ¿no? Nuestro cerebro, el riego sanguíneo a las zonas racionales dependía muchísimo de nuestro estado emocional. Cuando estábamos en estrés se reducía el riego sanguíneo. Luego, si yo estoy en calma, voy a ver muchas mejores opciones para conseguir mi deseo que si estoy alterado. Y eso incluye estar muy ilusionado. Si estoy muy ilusionado, también eso para mi cuerpo es un estado de estrés. Lo que significa es que el riego sanguíneo baja. Y cuando estoy muy ilusionado, no veo los posibles riesgos. Luego, si yo quiero conseguir un objetivo, lo ideal es partir de un estado de calma. Otra cosa importante es que ese estado de calma no tiene por qué estar respaldado por pensamientos. Es decir, yo como que siento que las cosas van a ir bien. No sé exactamente cómo, pero van a ir bien. No me planteo mucho el camino. Cuando estoy seguro de algo es, bueno, pues cuando me encuentre lo que haya que hacer, pues ya lo haré. Porque estoy seguro de mí. Cuando estoy inseguro es cuando tengo que planificar un montón de cosas. ¿Bien? Y uno de los mayores favores, entre comillas, que nos hicieron de pequeños fue decirnos que la magia no existe. Que porque tú quieras mucho, mucho una cosa, no va a ocurrir. De hecho, los procesos creativos son procesos mágicos, en los que de la nada, aparentemente, aparece una idea maravillosa que contagia y entonces lo llevas a la práctica. Pero si tú sientes que la magia no existe, lo que estás apagando es la ilusión, la creatividad. Y solo creas cosas que ya has visto antes.
no eres creativo. ¿Podéis recordar el momento en que os dijeron que los Reyes Magos no existían, la magia no existe, Papá Noel no existe? ¿Podéis sentir lo que pasó en ese momento? Si tuvieseis esa sensación cada vez que os proponen o pensáis en un deseo, ¿qué pasaría? ¿Tendríais ganas de llevarlo a cabo? ¿No? Bien. Pues ahí ya tenemos un trabajo que hacer. Volver a recuperar esa confianza en la magia. Es decir, en que si yo quiero algo y siento que es posible, lo voy a conseguir. No sé cómo, pero lo voy a conseguir. Si veis las historias de personas que han conseguido grandes cosas, en muchos casos pasa precisamente eso. Sienten tan claramente que lo van a conseguir, que aun no sabiendo qué tienen que hacer, avanzan. Y ellos van resolviendo todos los problemas que se ponen en medio. Pero porque tienen esa confianza en que va a pasar. Eso es la magia, esa confianza, el poder mantener ese estado de confianza. Bien. Ahora le voy a quitar un poco de romanticismo a el tema de los deseos. Es una tendencia que tengo. Todos los deseos realmente provienen de una sensación de carencia. Yo deseo algo porque siento que eso me va a tapar la sensación de que me falta cualquier cosa. ¿Bien? Entonces, estamos mezclando peras y manzanas. Que yo sienta algo no tiene nada que ver con lo externo, tiene que ver con lo interno. Si no tengo eso claro, lo que puede ocurrir es que yo estoy identificando mi sensación de vacío con un objeto o con tener 1 millón de euros. Y me pongo a avanzar hacia ese 1 millón de euros. Y lo consigo. Bien, ¿la sensación de vacío va a cambiar por eso? No, es algo interno. ¿Te puede pasar con una persona también? Claro. Sí, sí, por supuesto. Es que eso en el enamoramiento, no me refiero al amor. El enamoramiento lo que hace es idealizar a una persona de tal manera que esa persona a mi lado es como que encaja como una ficha de puzzle. Y me va a completar todo lo que me falta. Y entonces voy a estar súper bien. Ya no voy a sentir ninguna de mis carencias. ¿Bien? Y bueno, puede suceder mientras haya emociones intensas. Pero en cuanto las emociones bajan, yo vuelvo a sentir mis carencias. Porque no dependen del de al lado, dependen de mí. ¿Cuál es la primera solución que se nos ocurre? Pues será que se le ha gastado a este que tengo al lado eso que me daba y ahora ya no me lo da. O lo cambio por otro. La sensación de carencia sigue ahí. Mientras yo tenga el subidón no me voy a dar cuenta. En cuanto vuelva a bajar, otra vez estoy en lo mismo. Y voy en un bucle. Una y otra vez buscando eso externo que me resuelve mi carencia interna. Y empezaba por el tema del dinero para entender por qué hay personas que están acumulando y acumulando y acumulando dinero. Porque ellos tendrán asociado a ese dinero la sensación de que van a tapar la carencia que sienten. Que puede ser de seguridad, de valoración, de que nadie les va a abandonar. ¿Bien? Pero todo eso no se resuelve fuera. Se resuelve dentro. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta eso, también puedes decir, vale, pues si son carencias los deseos, me quito mis carencias y ya no hago nada, ya no deseo nada. Bueno, idealmente sería así, pero en realidad, en la práctica, yo necesito un deseo para poner a funcionar todo lo que llevo dentro. Todo eso que se opone al deseo. Una vez lo activo,
ya puedo cambiar, puedo soltarlo. Pero si no conozco qué tengo dentro que se opone a mis deseos, no hay manera de cambiar. Luego el deseo es eso especial que me va a permitir cambiar. De ahí esas frases que se escuchan de vez en cuando, lo importante no es el objetivo, sino el camino hasta el objetivo. Porque en ese camino es cuando se va produciendo el cambio, cuando yo me voy dando cuenta de cuáles son mis carencias y las voy soltando. Llego a conseguir mi objetivo y está muy bien, pero no es que haya conseguido la ilusión de mi vida, sino lo importante es que yo he cambiado tanto en ese proceso que ahora soy otro y me siento mucho mejor. ¿Vale? Luego, esto os lo explico para poner el deseo en su lugar. El deseo es una herramienta, algo que me motiva al cambio, pero no es lo que me va a resolver el problema. Podemos hacer un ejercicio que es coger literalmente qué he escrito yo en cada deseo e intentar encontrar qué carencia está suponiendo mi mente que tapa ese deseo o que resuelve ese deseo. ¿Bien? Volvemos a releer los deseos a ver si encontramos algo. Intentad leerlo literalmente, exactamente lo que significa la palabra, no lo que nosotros queramos que signifique. Si tu mente está diciendo, no, lo que yo quería decir, ¿vale?, es que ahí la mente ha escrito literalmente lo que ella quería, pero no se puede decir en voz alta. Por eso intenta reinterpretar. Si alguno dice su deseo, podemos intentar ver lo que hay detrás. Yo tengo un deseo muy insulso, digamos, pero para los ejemplos puede valer para hablar. Sí, a ver. Yo estoy jugando a tenis desde hace 35 años y empecé a jugar a tenis. Sí. Y en los 35 años no he sido capaz de aprender a sacar. Ajá. Entonces ahora a estas alturas, estoy intentando aprender a sacar. Y ese es mi deseo, aprender a sacar con soltura, porque yo cuando voy a sacar me agarroto, pienso que tengo que echar la pelota, que al mismo tiempo tengo que echar un poco para atrás, el brazo a la vez, tal, y luego meterlo ahí. Vale, entonces el deseo es... El deseo es aprender a sacar, aprender el saque. Aprender a sacar. Aprender a sacar, aprender a hacer el saque de tenis. El saque de tenis. Vale. Uno de los saques de tenis es así, ¿eh? No, pero ese vehículo. Ah, vale. Ya me estás pillando, ¿no? Claro, yo voy al literal. Y también lo he hecho, ¿eh? También lo he hecho eso. Vale. Si tú sacases así y metieses puntos sin que el otro las pudiera devolver, ¿te valdría? Sí. Vale, entonces no es cuestión del saque. Es cuestión de la consecuencia del saque. Sí, también. ¿No? Claro. Es decir, ¿tú cómo te sientes? Lo que pasa es que yo cuando he estado 30 años sacando, 35, sacando mal, pues me lesiono el hombro porque lo hago de forma muy, muy poco natural. Entonces no hace el efecto que quiero que haga, ni tampoco me satisface ese golpe que tú le das de revés o de derecha, que ¡ah, qué bien, ¿no?, qué fuerte, qué a gusto me he quedado, ¿no? Sí. Entonces con el saque no me pasa eso, yo quiero que me pase eso, para jugar, para que mi rato que estoy allí en la pista, pues esté a gusto y satisfecho. Perfecto. ¿Habéis visto cómo ha ido cambiando el deseo? De yo lo que quiero es aprender a sacar, como en el tenis. Y en el fondo, luego al dejarle hablar, lo que dice es, yo quiero sentirme con el saque igual que me siento cuando le pego con la derecha o le pego de revés. ¿Bien? Luego, no está tanto en hacer el movimiento perfecto como sería,
sino que yo sienta que haciendo el movimiento que sea, diga, pues me encuentro bien. Lo estoy haciendo bien. ¿Vale? Vamos viendo el ejemplo, ¿no? Si yo consigo hacer ese movimiento perfecto de saque y tal, pero aún así no me encuentro bien, no me siento bien, no valdría. Porque puedes hacer ese movimiento perfecto y al final acabar con el hombro dolorido. ¿Luego eso valdría? Hombre, valdría en parte solo. Creo que sea toda la vez, o sea, que lo haga bien, que salga fuerte la pelota, que entre en el cuadro y que encima me sienta relajado y no me lesione el hombro. Muy bien. Pues esa sería la cosa. Vale. Fijaos que ahora ha definido el deseo claramente. Le ha puesto todos los detalles. Normalmente ponemos todos esos detalles cuando pedimos un deseo. O sea, que podemos cumplir un deseo que no sea lo que realmente queríamos. ¿Y entonces cómo nos encontramos? ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? Es decir, tú puedes pedir un deseo, tener en tu mente la idea de qué quieres. Pero si te pones a analizar realmente qué significa eso que tú quieres, faltan muchas piezas. Yo voy a practicar para hacer eso al frontón. Sí, pero hay que tener claras todas las piezas para al final, cuando yo haga todo el proceso, me esfuerce para conseguir llegar a ese punto, llegue a ese punto y no a otro diferente que no era el que yo quería. Imaginad que se cumple vuestro deseo e imaginadlo con todos los detalles posibles y todas las sensaciones que tienen que venir con ese deseo. Si en 20 segundos habéis acabado de imaginarlo, es que no lo deseáis mucho, No lo deseáis mucho. Porque aquel que desea algo es que se regodea en el deseo, es como todo lo que voy a conseguir. La satisfacción la tendría cada viernes, que es cuando juego, o sea, yo lo esperaría el partido con más emoción todavía que ahora. Bueno, imaginemos, bien, tenemos claras las sensaciones que vienen, sobre todo las sensaciones físicas, cómo me voy a sentir cuando tenga ese deseo. Si pudiese obtener solo esas sensaciones físicas, independientemente de conseguir el deseo, ¿me valdría? No. Bueno, cada uno que ponga su respuesta. La sensación física va unida al deseo, a los componentes de ese deseo, ¿no? ¿Tú? ¿Cómo vas a conseguir una esa sensación así? Pues lo acabas de hacer. ¿Te has imaginado que lo conseguías? Con la imaginación, sí, claro. Bien, o sea, con todas las puzzles en mi cabeza. No, sí. No está asociada directamente la sensación a tu deseo, porque la has conseguido sin haberlo cumplido. Sí, sin haberlo cumplido ya. Bien. Luego ya empezamos a entender el primer punto que os decía. Una cosa es el deseo y otra cosa es qué quiero realmente. Y en el fondo lo que quiero es la sensación. Porque si me diesen esa sensación y encima no tengo que hacer nada, pues lo mismo pasaba del deseo, digo, ¿y para qué? ¿No? Bien, esa sensación que os ha venido ha sido potente. Si esa sensación es potente, el deseo es interesante, me crea ilusión, quiero llegar. Si no es potente, bueno, si pasa bien y si no, pues no pasa nada. Dime. Sí, el deseo te puede dar sensaciones contradictorias y es el siguiente paso. Puedes tener sensaciones contradictorias porque tu mente, cuando recrea el deseo y lo que va a ocurrir, también está recreando consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene el deseo sobre mí y sobre los que tengo a mi alrededor? Imaginad eso. ¿Cómo se va a sentir la gente que tengo a mi alrededor cuando yo consiga mi deseo?
imagináis a esos personajes y les miráis las caras. Vuestra imaginación os va a dar todos los detalles. ¿Están todos bien? ¿Todos se encuentran bien con tu deseo? Bueno, ¿o hay algunos que cambian la cara? En mi caso se va a encontrar peor. En tu caso se va a encontrar peor el otro, claro. Claro, claro, como ya sabes sacar, pues ahora el otro le va a costar, ¿no? Bien. ¿Qué estamos descubriendo? Que un deseo en nuestra mente puede tener cosas negativas. Si yo voy a hacer sentir mal a otro por conseguir mi deseo, pues dependiendo de lo que yo lo quiera y de lo que le haga sufrir al otro, pues voy a decidir. Si no puedo hacer sufrir a nadie, está claro que quito mis deseos de en medio. Entonces, antes los demás que sentirme yo culpable porque les haga sufrir. Y una pregunta importante. ¿Merecéis ese deseo? Se te han abierto los ojos como platos. Sí, lo merecemos. Bueno, si depende de ti, ¿por qué no? ¿Y si llega alguien y dice no te lo mereces? ¿Cómo te empiezas a sentir si viene alguien y cuestiona que merezcas ese deseo? ¿Mal? Bien. Os hago la pregunta para que os deis cuenta de si estáis condicionados con respecto a conseguir cosas. Si yo de pequeño nunca merecía nada, nunca hacía las cosas bien, ¿cómo me van a premiar concediéndome mi deseo? Si ese es el patrón que yo tengo en mi mente, cada vez que vaya a conseguir algo importante y yo no valgo nada porque me lo han repetido muchas veces, al final lo voy a tener que sabotear. Porque me voy a poner nervioso, me voy a encontrar mal. Aquella vez que iba con un vestido precioso y me dijeron, anda, mira lo que se ha puesto, se hasta parece guapa. Bien, nunca más un vestido precioso después de ese comentario. Bien, todo eso está en nuestra mente y está saboteándonos. Si no nos damos cuenta de todas esas cosas, emprendemos nuestro camino, llegamos al final y nos damos el batacazo. Si podemos imaginar un deseo claro, con una emoción intensa o con una emoción de calma, gran calma, lo normal es que lo consigamos sin problemas. Si añadimos todo eso, de darnos cuenta de cuáles van a ser las consecuencias sobre los demás, si lo merezco y todo está bien, ese deseo no tiene problema, se va a cumplir. Pero como aparezcan partes negativas, entonces va a empezar la labor de autosabotaje. Bien. No, el autosabotaje también puede ser que pensar que el destino, que el azar, es eso, ¿no? La sí, la mala suerte. Mala suerte también. Bueno, pero es que decir es que tengo mala suerte es como decir es que no me merezco las cosas. ¿No? En cierto sentido, los que tienen buena suerte, pues será que han hecho algo por tenerla o les han elegido a ellos y a mí no. Bien, ¿cómo se resuelve este problema de tener emociones negativas ahí que se opongan a que yo consiga el objetivo? Normalmente, en todos los sistemas, lo que se emplea es la motivación. Y la motivación no es más que un método para aumentar la intensidad de las emociones positivas, las que me van a hacer ir hacia el objetivo. ¿Cómo consigo aumentar la sensación positiva? Recordando momentos en los que me he sentido bien, en los que me he sentido confiado, en los que me he sentido con energía, en los que me he sentido triunfando. Recupero todos esos momentos y mis sensaciones positivas van a subir. Por lo tanto, la diferencia entre el nivel positivo y el negativo aumenta. Y mi percepción es, lo voy a conseguir más fácilmente. Claro que esto es un trabajo de todos los días.
porque la motivación, en cuanto esos recuerdos empiezan a apagar, va a ir bajando. Y en el momento en que las emociones positivas sean inferiores, el nivel de esas sensaciones sea inferior al de las sensaciones negativas, me paro. ¿Entendemos el proceso? Además, otro punto clave, ¿por qué me tengo que motivar? Si es un deseo y me ilusiona, no tendría que motivarme por nada. Es decir, ya saldría hacia el deseo. Me motivo porque tengo una sensación que me para, un obstáculo emocional. Y para superarlo, utilizo esa energía positiva, esa emoción positiva que es la motivación. Si no hubiese obstáculos, no se necesita la motivación para nada. Y de hecho los niños nos suelen demostrar esas cosas. No necesitas motivarle mucho para hacer las cosas que le gusta hacer. De hecho todo el mundo, ¿no? Otra cosa también a tener en cuenta es que ya hemos asociado la motivación con algo necesario para conseguir cualquier objetivo. ¿Cuál es el problema? Que al hacer esa asociación, lo que implica es que las personas son vagas por naturaleza, son pasivas, salvo que les pinches no se van a mover. Y eso es absolutamente falso. Eso está en contra de la biología. La biología es curiosa. Siempre que aparece algo nuevo, tiende a experimentar qué es eso. Busca qué nueva información puede encontrar ahí. Salvo que haya sido educado a huir de lo nuevo, porque es peligroso. Entonces sí, te conviertes en un ser pasivo. Porque ante cualquier cosa nueva que pueda surgir, yo me voy a sentir mal, no quiero sentir mal, no quiero hacer nada. ¿Bien? Luego la pasividad, la vaguería, depende de la carga emocional que ya tienes. No es algo innato en la persona. Si tú vacías todos esos miedos, de repente ya no te importa probar. Y si no te importa probar, no haces esfuerzo. El esfuerzo lo necesitas para oponerte a esa sensación negativa y saltar el obstáculo. Si no hay esa parte negativa, ese obstáculo, el avanzar es fácil. Vamos a practicar todo esto que os he contado. Lo primero, vamos a coger uno de esos deseos que lo tenemos puntuado ahí, ¿no? La certeza. ¿Cuánto creemos que lo vamos a conseguir? No cojáis uno de 100%, coged uno de un poco menos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es motivarnos. Para motivarnos, lo único que tenemos que hacer es recordar un momento muy feliz en nuestra vida, en el que conseguimos algo que nos hizo sentir muy bien. Puede ser cualquier cosa. Trepé porque puse la silla y la banqueta encima, llegué a la caja de galletas en la que mi madre guardaba las cosas, tenía 5 años. Eso vale. Bien, acabé la carrera, tuve un hijo. Da igual. Un momento en el que sentí que conseguí lo que quería. Recordad bien ese momento y dejad que la sensación aparezca clara en vuestro cuerpo. Y ahora leed el deseo y puntuad cuánto creéis, qué certeza tenéis de que se va a cumplir. Bien, ahora vamos a acordarnos de esos momentos en que nos reñían porque no nos esforzábamos lo suficiente. Aunque fuese una única vez, ese momento en el que nos hacían sentir que habíamos fallado. Volvemos a leer el mismo deseo y apuntamos
¿cuánto creemos? ¿Qué porcentaje de que se va a cumplir? ¿Bien? ¿Qué ha pasado en uno y otro caso? Cuando recordaba eso positivo, ¿cambió la puntuación? ¿Se quedó igual? ¿Más o menos? ¿Era una puntuación ya alta la vuestra? Baja. Muy baja. Muy baja. Vale. ¿Alguien sí le cambió la puntuación al recordar ese momento en el que consiguió algo positivo? ¿Un poquito? Bien. Si no se ha cambiado la puntuación, lo que significa es que hay que motivaros muchísimo más. Si yo lo que cojo es un deseo que tiene una puntuación muy baja, eso indica que hay muchos pensamientos, muchas emociones negativas acumuladas. Solo con una vez que conseguí algo, pues no va a valer. Necesito muchísima motivación para avanzar, para subir. Salvo que la sensación a la que yo haya recurrido haya sido inmensa. Si es muy grande, entonces sí, va a subir y lo voy a notar. Dime. Sí. Porque dices, hace mucho tiempo, que pasó, lo que sea, pero eso te está impidiendo avanzar. ¿Cómo recurres a saber lo que pasó o lo que te impide avanzar? Vale, ¿cómo recurres, cómo identificas lo que pasó que te impide avanzar? Vale. Normalmente, lo que tendemos a hacer es recordar ese momento en el que nos sentimos bloqueados, ¿no? Lo que pasó. Puedes utilizar tu imaginación. Cuando imaginas, le obligas al cerebro a irse precisamente a esos recuerdos. Aunque tú no puedas acceder a ellos porque estén reprimidos, si imaginas, van a venir las situaciones. Pero tienes que imaginar pensando en qué es lo peor que puede ocurrir. En ese momento le obligas al cerebro a irse a las peores situaciones de tu vida y a ponerlas delante de manera simbólica. Si tú vacías la carga emocional de eso que estás imaginando, la estás vaciando realmente de los recuerdos. ¿Vale? Luego aquí el juego es siempre ponerse en esa parte negativa. En el fondo, cuando se analiza un proyecto, el control de riesgos precisamente es ponerte en la parte negativa. Una vez analizas esa parte negativa racionalmente, te das cuenta que no es tanto problema. Y como ya tienes esa confianza de que no es tanto problema, el proyecto empieza a avanzar. ¿Vale? Más o menos es parecido. Yo no entiendo bien qué es realmente la motivación, porque yo la motivación no sé separarlo del deseo en sí. Es que parte de... A ver, el deseo en sí tiene una motivación. Ya lo tiene, porque es esa ilusión de conseguir ese objetivo. ¿Bien? Pero si mis limitaciones son superiores a la ilusión de mi deseo, ni voy a avanzar. Necesito todavía cargar más emocionalmente ese deseo para ir hacia él. Necesitas aumentar el deseo. Claro. Con más argumentos, vamos a decir. Es la labor que, por ejemplo, hace un entrenador con los jugadores. Sí. El entrenador no solo les cuenta cómo van a jugar el partido, lo que les cuenta es cómo se van a sentir, qué va a pasar con el público, qué van a considerar que son ellos. Les va a poner como ídolos para que eso se dispare emocionalmente en el interior del jugador. Y una vez aparece esa sensación, el jugador corre más que nunca. O sea, yo tengo que pensar que estoy en Wimbledon jugando al tenis. Sí, es un buen ejemplo. Estás en Wimbledon, estás en la final, estás en el peor momento. Contra Federer ya no te quiero contar, ¿eh? Y estás a punto de perder el partido y sacas tú. ¿Y entonces cómo te sientes? Saco bien, claro. No. Estás a punto de perder el partido y sacas tú. ¿Cómo se siente tu cuerpo? Hombre, ahora mismo me sentiría muy mal. Me iba a tirar a la red. ¿Vale? Como nada últimamente. Bien. La clave de la motivación sería ser tan bueno
de no permitir que tu mente juegue con los recovecos. Porque te puedes poner en Wimbledon, puedes poner que estás ganando el partido maravillosamente. Pero si tu mente tiene mucha carga negativa, le va a dar la vuelta. Y va a decir, sí, sí, bueno, sí, puedo ganar, pero no me lo creo mucho, porque lo que más creo es que en el último momento la voy a liar con el saque. Si esa parte no la he vaciado, puedo dar todos los pasos hacia mi objetivo y en el último, toda la carga emocional negativa que he estado ocultando se va a hacer todavía más consciente y en ese momento puedo fallar. Vale, entonces la motivación, claro, entonces la motivación es, digamos, sentirte, tener una libertad emocional infinita. No, a ver, la motivación es cargarte de emoción positiva, que te va positiva en el sentido de que te lleva hacia tu objetivo. Bien, no positiva en el sentido de que no sea estrés. Si liberas, es otra cosa. Lo que vas es hacia un estado de calma. ¿Vale? Que es lo fundamental. Claro. ¿Qué pregunta tenías? Yo primero quería compartir que todos los deseos que tengo son carencias. Ajá. Entonces, bueno, pues la verdad es que me he impactado porque digo, ostras, o sea, todos los deseos que tengo son carencias. Pues voy a estar toda mi vida trabajando mis objetivos, y siempre voy a estar una carencia, otra y otra. O sea, eso me ha llamado muchísimo. Me claro. Y luego, en segundo lugar, que también lo quería compartir, es que si tú tienes seguridad plena y confianza plena y tu autoestima, como Dios manda, se va a cumplir. Si tienes confianza plena y seguridad plena, tu autoestima es así. Pero que se va a cumplir seguro el claro. objetivo. Claro, claro. Pues aquí es un problema, sí, sí. ¿no? Cuando estás claro. seguro de ti y clarísimo tienes que esto es así, sí. por donde tienes que ir, el deseo se va a cumplir. Sí, sí, sí. Volviendo al primer apunte que has hecho, aunque veamos los deseos como la manera de identificar nuestras carencias, eso no es negativo. De hecho, es lo que hacemos continuamente. Cuando nosotros empezamos a jugar, al principio no sabemos cómo jugar. Tenemos una carencia. Bien, pero poco a poco nos vamos poniendo en el juego y acabamos resolviendo eso. Al principio estamos nerviosos, no sabemos cómo hacerlo, y después, en cuanto perdemos esos nervios, nos metemos en el juego, vamos cogiendo el hilo y al final estamos tranquilos. Ya no tenemos la carencia. ¿Bien? Luego el deseo es el juego que te permite deshacerte de eso. No es que sea negativo. ¿Vale? ¿Tenías alguna pregunta? ¿No? ¿Vale? Bien. Cuando hemos imaginado la situación negativa, esa de cuando nos estaban regañando, ahí puede ser más fácil que cambiase la puntuación hacia abajo. Es decir, todavía me lo creo menos. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es subir el nivel de los bloqueos, de la limitación. Si yo tengo que andar jugando de esta manera, que si me tengo que motivar para mantener mi nivel negativo, controlado, estar por encima para seguir avanzando, eso implica que es un esfuerzo continuo de todos los días. Y los buenos sistemas de consecución de objetivos lo tienen en cuenta y te están diciendo, te tienes que motivar todos los días. Déjate anuncios por casa y cosas que te disparen emocionalmente en todo el camino que recorras durante el día, para estar con esa sensación de potencia, de energía, de lo voy a conseguir. Porque en el momento en que desaparezca, te paras. ¿Cuál es otra para trabajar esto? Liberar las sensaciones negativas. Si yo bajo mi pila de sensaciones negativas, además de que la liberación es permanente, llega un momento en el que ya lo positivo está por encima. No necesito motivarme, ya está ahí. Y empiezo a avanzar. Solo. Y no solo una vez. Todas. Porque ya no está la pila negativa. Ya no tengo que hacer un esfuerzo todos los días para saltar la valla. He eliminado la valla. Si queremos ser prácticos, hay que emplear las dos cosas. Si yo tengo un objetivo muy cercano, motívate
porque lo mismo no te da tiempo a vaciar toda la carga negativa. Pero si prevés que ese tipo de objetivo se te va a poner continuamente en tu camino, empieza a vaciar la carga negativa, porque cada vez va a ser más fácil avanzar. ¿Ya? Otro capítulo sobre los deseos son las metas, es decir, ¿qué puedo desear yo? Normalmente, también en los sistemas de consecución de objetivos, lo que te dicen es que te fijes unas metas realistas. Eso tiene un problema y una ventaja. La ventaja es que si es realista, me lo creo bastante más y entonces me resulta más fácil avanzar y necesito menos motivación. El problema es que si yo lo veo realista, no salgo de la caja en la que yo estoy. Bien, no voy a crecer. Voy a estar moviéndome en aquello que puedo conseguir, porque lo veo realista. Si yo quiero conseguir algo alucinante, ahí sí que voy a crecer. Voy a deshacerme de un montón de cosas, de limitaciones que tengo dentro, que me están dejando en un terreno reducido. Luego las metas deberían ser lo más grande posible. Y cuanto más locas, mejor. Siempre que tengas un buen sistema de trabajo. Porque no, si no tienes un sistema de trabajo que te ayude a liberar esas limitaciones, te vas a dar de cabezazos continuamente. Eso sí. ¿Bien? Pero una vez que tenemos en cuenta eso, ponte un objetivo grande. Porque aunque te quedes a medias, has avanzado mucho más allá de lo que en el primer momento creías posible. No importa quedarse a medias. Algo has ganado. Ya no estás donde estabas. Tienes menos limitaciones, vas a estar mejor. Dime. Pero el no conseguirlo no genera frustración, ¿cómo? ¿No? Sí. Sí. Pero la frustración es una emoción. ¿Y qué sabemos hacer con las emociones? Bien. Luego tenemos el sistema para ir eliminando todo eso. Cuando empecemos a trabajar con las limitaciones, con todas esas emociones negativas y empecemos a vaciarlas, lo que nos daremos cuenta es que las soluciones a los problemas van a venir solos, solas. Se me van a ocurrir ideas nuevas que jamás hubiese creído posible. Mientras estoy en mi caja de limitaciones, todas las soluciones caen dentro de esa caja, ninguna va a caer fuera. Luego habrá problemas que estén en la caja que yo no sea capaz de resolver. Necesito que esa caja se amplíe para tener más recursos, nuevas ideas y entonces aplicarlas al problema. Y en ese momento, con nuevas ideas, se solucionan las cosas. Dime. Entonces, ¿cómo lo que yo te quiero entender es que si tú sales de tu zona de comodidad, eso te va a producir alegría y vas a aumentar tu creatividad, ¿no? Porque estás trabajando tu parte emocional limitante. Sí. A ver, lo primero que va a ocurrir cuando salgas fuera de la zona de confort es que te vas a encontrar mal. Lo siguiente es soltarlo. Y una vez lo sueltas, te vas a encontrar más ligero. Es decir, no tenías la carga que te limitaba. O parte de esa carga está fuera. Luego vas a estar mejor, vas a tener ideas más creativas, vas a pensar de una manera más abierta. ¿Bien? Y lo que os estoy explicando es la manera que tienen las neuronas de funcionar. Es decir, cuando hay unas estructuras neuronales que fijan unos pensamientos, esos pensamientos se fijan porque hay una emoción. La emoción fija la estructura. Y está diciendo, esta es la estructura buena. Así es como hay que pensar. Porque si piensas de otra manera, lo vas a sentir que no es correcto. Si tú vacías esa carga emocional, esos miedos, de repente evalúas esa estructura y ya no es la misma sensación. Tu cerebro puede empezar a buscar otras opciones. Y al buscar otras opciones aparecen ideas nuevas.
eso no va a ocurrir mientras no soltemos la carga. ¿Bien? ¿Qué otro beneficio tiene el liberarnos de esa carga emocional? Pues que llegará un momento en que los pensamientos negativos paren. Que la mente se quede en blanco es consecuencia de haber liberado la carga emocional de las preocupaciones. Una vez se va la emoción, esos pensamientos no tienen trascendencia ninguna, se evalúan como algo no importante y paran. ¿Vale? Luego no confundamos la consecuencia con la causa. Hay técnicas para dejar la mente en blanco, pero eso no resuelve ningún problema. Si descargo la parte emocional, voy a llegar a tener la mente en blanco, pero entonces sí, he resuelto toda una limitación. Bien. Hemos identificado nuestro deseo, lo tenemos ahí, sabemos que el camino es lo importante porque vamos a soltar limitaciones. Bien, el siguiente paso es andar. Ponernos a ello. Leed vuestro deseo e imaginad que os ponéis a avanzar hacia vuestro deseo sin haber planificado absolutamente nada. ¿Cómo se os pone el cuerpo? Bien, esa es la demostración de que nuestra mente, en cuanto está entrenada a identificar lo que no conoce como una amenaza. Y fijaos que tenemos ejemplos tan absurdos como cuando yo salgo de casa, bien, y voy caminando, no me preocupa caminar y me puedo encontrar un montón de obstáculos, bien, pero tengo la confianza de que lo voy a sortear, voy a pasar por un lado, voy a pasar por otro, no pasa nada. ¿Bien? Pero en cuanto pongo la palabra deseo, proyecto, objetivo, y digo, pues venga, voy a tirar y no voy a planificar nada. ¡Uf! No seas loco. ¿Bien? Muchos proyectos se hunden debido a una planificación que se come todo el tiempo. Si queremos asegurar todo lo que puede ir mal en un proyecto, no empezamos en la vida. En la vida. Yo trabajé 10 años en el mundo de la informática y había una frase que decía: el 90% del proyecto se lleva el 10% del tiempo. El 10% restante se va a llevar el 90. Luego, si no tienes un cliente que sepa diferenciar lo muy bien hecho de lo extraordinariamente hecho, ¿para qué quieres perder ese 90% de tiempo? Y así vamos en nuestra vida. Las cosas se pueden hacer de muchas maneras. Está la chapuza, está claro, pero luego, entre tenerlo hecho bien, muy bien, extraordinario y perfecto, hay unas diferencias de tiempo tremendas. Y si lo queremos perfecto, no vamos a empezar nunca. Al identificar todas esas limitaciones o esos miedos y los soltamos, empezamos a ver que las ideas se nos agolpan. No es que tengamos que planificar, es que nuestra mente ya nos va a estar dando ahí, venga, pues podemos hacer esto y esto otro, y si hago esto con esto, pues entonces llego a... No es un esfuerzo, es como una cascada, llega solo. Porque el cerebro se ilusiona, no tiene ningún miedo, y ¡hala! Venga, ideas, 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 todas seguidas. Otro problema de los deseos, el concepto de escasez. Nos han educado pensando que no hay suficiente de nada en el mundo. Principalmente las cosas materiales, o las tienes tú o las tiene otro. Las emociones, tampoco hay suficiente amor para todos.
ni tengo suficiente amor yo para los demás, ni tiempo. El tiempo se agota, se consume, es que me faltan horas al día. ¿A qué nos lleva eso? A tener problemas en la negociación. Siempre que emprendo un proyecto, va a llegar una fase de negociación. Hago mi planificación, más o menos detallada, me pongo a caminar, y hay un momento en el que necesito contar con otras personas. Eso si nos hemos descontado a nosotros, porque normalmente estamos negociando con nosotros continuamente. Tenemos nuestra parte positiva que quiere tirar para adelante y la parte negativa nos tenemos que convencer, negociar, venga, pues hacemos un poquito más de esto, entonces ya me dejas, vale, pues voy. Pero para que se vea claro, si ponemos a esa persona en el mundo exterior con la que tenemos que negociar, vemos que hay una serie de problemas asociados a esa negociación que suelen atascar los proyectos. Cuando yo tengo miedo porque identifico que esa persona es imprescindible para que yo consiga el objetivo, porque es ella la única que me puede dar las cosas, estoy perdido. Porque a la mínima cara, al mínimo gesto que vea que no vaya bien la negociación, voy a empezar a intentar convencerle, cambiarle. Empiezo a mentir para conseguir eso que yo quiero. ¿Qué significa todo esto? Que estoy negociando en ese momento con un lenguaje no verbal que indica otra cosa de lo que yo estoy diciendo. Estoy enviando un mensaje incoherente, esa persona deja de confiar en mí. Y si deja de confiar en mí, no hay venta. Porque la venta se basa en la confianza. Sea la venta que sea. Si yo puedo llegar a ese estado de confianza total en que voy a conseguir mi objetivo, yo contagio la ilusión a los demás. Es que se quieren subir a mi barco. Bien, es como que, joder, ¿cómo puedo estar tan confiado? Pues yo quiero estar cerca porque seguro que este lo consigue y pues si llega algo grande, que me toque a mí un cacho. Entonces no soy yo el que tiene que convencer al otro. Es el otro casi el que me está comprando a mí. Pero para eso tengo que tener esa sensación de confianza. Y entonces tengo que encontrar qué elementos son los que dicen que el otro es el imprescindible, el necesario para que yo consiga mi objetivo. Muchas veces nos enfocamos en una única dirección, una única manera, unos únicos elementos. Y hay muchas maneras de resolver los problemas. Si nos quitamos toda esa carga, de repente nos pueden aparecer nuevas opciones. Bien. Ya hemos identificado cuáles son los problemas que podemos encontrar al avanzar hacia un deseo. Y quiero que intentéis recordar algún momento en el que algo que deseabais se atascó. ¿Y qué fue lo que intentasteis hacer? ¿Qué os decíais? ¿Qué
¿Quién era el culpable de que se atascara? Si podéis resolver esas preguntas, significa que todavía estáis en contacto con las emociones que bloquearon ese proceso. Y habría que limpiar toda esa parte para dejar el camino libre. Y centraros mucho, mucho en el tema de las culpas. Bueno. Os he expuesto el marco de todo lo que hay que trabajar. Para eso lo ideal es llevar un cuaderno en el que vamos apuntando nuestro deseo, cuáles son los planes que vamos realizando, cómo va el día a día, cómo nos hace sentir, qué dudas, qué miedos nos provoca. Bien. Pero, de todas maneras, para conseguir los deseos siempre hay dos personajes clave, como en todo el resto de las cosas que hacemos, que son nuestro padre, nuestra madre, que son las primeras personas que nos dan la confianza, que nos impulsan, que nos dicen que podemos o que no podemos. ¿Bien? Luego, en este caso, el proceso que ya hemos visto en los otros días, yo os recomiendo que lo hagáis con esos personajes, para quitarnos toda esa carga, ese condicionamiento, esas creencias que nos bloquean. Pero también podemos hacerlo con las partes de nosotros mismos que nos sabotean. ¿Alguien voluntaria? ¿Sí? Vale. Piensa en tu deseo y vas a poner aquí, a mi lado, a tu personaje saboteador. ¿Bien? Lo pones aquí. Y lo primero que tienes que hacer es hacerte consciente de cómo reacciona tu cuerpo ante tu personaje saboteador. ¿Perdona? Nervioso. Nervioso, ¿no? Vale, pues entonces ya sabemos. Coges la técnica que prefieras, respiración, los toques. Visualizas y vas soltando ese nerviosismo. ¿Bien? ¿Cero? Ya sabes que si te lo quedas, lo sumas con lo que venga. O sea que dale otra vuelta. ¿Bien? Vale. Mira su cara. ¿Qué emoción ves en su cara? Alegría porque no lo vayas a conseguir. ¿Y eso cómo te hace sentir a ti? Cabreada, ¿no? Pues venga, soltamos. Los demás podéis ir haciendo lo mismo, ponéis a vuestro personaje, vais identificando qué os hace sentir, el saboteador que llevamos dentro. ¿Cuánto de cabreo te queda? Un 10. Pues un poquito más. ¿Bien? ¿Qué ha cambiado en su cara? Ahora duda. ¿Y eso cómo te hace sentir a ti? ¿Bien o...? O sea, me hace sentir más fuerte. Más fuerte. Vale. ¿Te fías de ella? ¿Dónde notas eso?
pues respiramos y soltamos la sensación. ¿Bien? ¿Cómo la ves ahora? No está tan segura, ¿no? Cuéntale lo que te ha hecho. Ah, lo puedes hacer en voz alta o mentalmente, como tú quieras. Observa tu cuerpo, si hay tensión, vas relajando. Asegúrate de que vaya a cero. ¿Bien? ¿Alguna más cosa más que le tengas que contar de lo que te ha hecho? Va, cuéntaselo. Eso es, soltamos. ¿Bien? Vale, ¿algo más que quieras contarle? Vale, dile ahora cómo te hacía sentir en esas situaciones. Observa el cuerpo y relajas. ¿Alguna sensación más que la tengas que contar de cómo te hacías sentir? ¿No? Cuéntale qué consecuencias tuvo sus sabotajes. Si ya parece tensión, respira, no hace falta acumular más. Todas las consecuencias. Respira, eso es. Asegúrate de llegar a cero. Bien, cero. ¿Alguna consecuencia más? Dile lo que sufres todavía hoy, porque ya esté ahí.
falta un pelín por ahí. No hay prisa, esté bien consciente del cuerpo, cara, boca, mandíbula, garganta, hombros. ¿Algo más que le quieras contar de lo que sufres hoy en día? ¿Te debe algo como reparación a lo que te ha hecho? ¿Qué emoción te provoca eso? Vamos a soltar. Vale, ahí la tienes, le puedes decir lo que quieras. Respira. Observa tu mandíbula. Intenta bostezar si puedes. Vale. Tienes a tu lado todo el arsenal del coyote, de este... Y el correcaminos, ¿vale? Pues aquí puedes hacerlo lo que quieras. Déjate llevar. Suelta todo lo que tienes aquí en la mandíbula. Si quieres unos guantes de boxeo, también los puedes usar tú misma. Siente cómo lo haces. Hasta que te aburras, tienes tiempo. Dale bien. Queda un poquillo. ¿Algo más que le quieras hacer, decir? ¿No? Bien. Pues ahora le preguntas, ¿qué necesitas? ¿Cómo te hace sentir su respuesta? O sea, que te ha engañado, ¿no? ¿Cómo te sientes por haber sido engañada tan fácilmente?
Vamos a soltar. Piensa en lo peor que le podrías decir. Coge un megáfono y se lo gritas. Bien, vuelvo a preguntarle, ¿qué necesitas? ¿Qué te hace sentir? ¿Cómo te hace? Necesitas paz. ¿Cómo te hace sentir saber que no la tienes? Pues soltamos todo eso. Me está a punto de venir un bostezo, pero no acaba de salir. Bien, eso muchas veces ocurre porque hemos sido educados en que dejar salir la rabia no está bien. No podemos proyectarla hacia afuera, ¿vale? Vuelve a hacer el ejercicio de hacer lo que se te ocurra, ¿vale? Las mayores barbaridades, da exactamente igual, ¿bien? En tu mente no hay consecuencias, pero sí que estás abriendo la posibilidad de contactar con esa rabia y poder sacarla de verdad, ¿vale? Entonces es cuando la mandíbula empieza a relajarse, vienen los bostezos y sueltas. Ensáñate, nadie va a saber lo que estás haciendo, o sea que a por ella. Eso, ahí. Vamos bien, sigue. Deja que venga la frustración y la impotencia, que están ahí. Y simplemente respira, son sensaciones, dejas que se vayan, nada más. Casi, casi estamos. Venga. Vamos a dar unos toques. Aunque todavía no me permito morderla. Quiero estar en paz. Todavía no me permito morderla. Quiero estar en paz. Todavía no me lo permito, quiero estar en paz. Todavía no me lo permito, quiero estar en paz. ¿Qué es lo peor que puede pasar si dejas que salga toda la rabia que llevas dentro? ¿Y eso te va a hacer sentir? Soltamos todo eso.
¿Cuánto miedo queda hacer daño? Seguimos soltando. Todavía no es cero, ¿no? Respiramos un par de veces más, a ver. Vale, ahora sí. Ya han bostezado. Bien, este proceso que habéis visto, bien, a mí me están llorando los ojos y me vienen bostezos. Cuando te vienen bostezos, eso está muy relacionado con la rabia. Y las lágrimas siempre son de pena. Bien, pero cuando juntas la rabia y la pena, hay determinados sentimientos que tenemos con esas dos emociones juntas. La frustración es uno de ellos. Bien. Yo cuando estoy trabajando con cualquier persona, ya estoy acostumbrado y mi cuerpo empatiza con el suyo. Luego yo empiezo a sentir la tensión que siente ella. Como también estoy acostumbrado a liberarla, me intentan venir los signos de esa relajación, ¿no? Que serían los bostezos, los suspiros. Si yo noto que el bostezo está bloqueado, que no me viene fácilmente, lo que significa es que la persona tiene una manera de bloquear su rabia. Y eso ocurre cuando tenemos pensamientos del estilo, es que si dejo que salga la rabia, hago daño a los demás. Eso que aparentemente sería súper lógico, es uno de los mayores engaños. Si yo no suelto la rabia y me la como, y me la como, y me la como, al final voy a explotar, no voy a tener control, y entonces sí que voy a hacer daño a los demás. Luego, la manera de soltar la rabia con control es a través de la imaginación. Yo imagino la situación, sea la barbaridad que sea, y si voy descargando toda esa rabia, la situación que imagino en mi mente cada vez es más tranquila hasta que llega un punto en que ya no puedo visualizar nada agresivo, porque he descargado la emoción interna que provoca esas imágenes. Ahí he soltado toda mi rabia y es cuando no la expreso en el mundo real. Pero si no lo hago y me la trago, entonces llega un momento en el que pierdo el control y entonces se explota. ¿Bien? Por eso hay que deshacer ese proceso. Y para deshacerlo lo primero es quitar el miedo a hacer daño a los demás. Si te quitas el miedo, entonces puedes descargar la tensión. Mientras está el miedo bloqueando, lo que haces es acumular. ¿Bien? Dime. Claro, es que o le das una vía de salida o la somatización es la otra. ¿Vale? El hígado está muy relacionado con la rabia. Entonces tener problemas de hígado, vesícula, va muy por ahí. O los músculos muy en tensión, muy duros también. ¿La ansiedad? ¿La ansiedad? Bueno, los miedos en la zona de riñones. La zona de aquí es estómago, suprarrenales. Pues ahí se acumula tensión, sobre todo si es en la parte de la espalda, lo que haces es que las fascias queden duras, se acortan, entonces induces un giro mayor de lo que es la columna y las tensiones al final acaban provocando desgastes. ¿Bien? Si se suelta toda esa carga emocional, el músculo relaja, la columna vuelve a su posición normal y entonces el cuerpo puede volver a reparar. ¿Bien? Bueno, hemos hecho un avance. Vale. La tienes de nuevo aquí. Vuelvo a preguntarle, ¿qué necesitas?
¿Perdona? Sigue diciendo que paz. Vale, si eso es lo que necesitas, ¿qué es lo que tú tienes? Intranquilidad. ¿Dónde? ¿Y en tu cuerpo? ¿En la espalda? Bien, visualiza qué tienes en tu espalda. ¿Qué objeto tendrías ahí? Pues corta y lo quitas. Siente cómo las tijeras rompen las cuerdas. Bien. ¿Ha caído? Intenta sacarlo, a ver. ¿Le cuesta soltarse? ¿Qué es lo peor que puede pasar si dejas de sentir inseguridad? ¿Cuándo te has confiado y te has dado el batacazo? Respira, respira, porque ya ha venido la emoción. Observa el corsé, ¿se ha soltado ya? Casi. Piensa de nuevo en ese momento de confiarte y darte el batacazo. Bien, ¿ha caído el corsé ya? Vale. De nuevo, este es un ejemplo de, hay una emoción bloqueando a otra, la primera se atasca, no se suelta del todo, porque hasta que no quitemos la emoción que la bloquea, no se puede liberar totalmente. Bien. Vale, ¿qué tendrías en tu espalda ahora? Está relajada del todo. Ah. Vale, las contracturas, bien. ¿Cómo serían? ¿Piedras? ¿Pelotas? Piedras. Vale, pues coges un tirachinas y las vas lanzando todas bien lejos. ¿Qué ha quedado? Pero, ¿qué queda? Algo de miedo. ¿Dónde? ¿Y qué objeto tendrías ahí? Pues, quítalo de ahí. Bien, vale, vuelvo a preguntar, ¿qué necesitas? ¿Dice? Decir lo que pienso. ¿Y qué es lo peor que puede pasar si lo dices? ¿Y qué le pasa a tu cuerpo? Pues venga, soltamos.
¿Bien? Vuelve a preguntar, ¿qué necesitas? ¿Te responde? ¿No dice nada? Vale. Pregúntale, ¿qué quieres decirme? ¿Tú crees que se calla algo? No. ¿No? ¿Está bien? ¿Sientes dudas? Pues respira y las vamos soltando. Vale. Pregúntale, ¿quieres que te lleve a algún lugar donde te sientas protegida? ¿Con qué parte reacciona esa palabra, protección? Observa tu corazón, vete respirando, observa cómo cambia. Bien, vuelve a preguntárselo. ¿Quieres que te lleve a algún lugar donde te sientas protegida? ¿Algún lugar donde te sientas segura? ¿Donde te sientas valorada? ¿Donde te sientas aceptada? Vale, damos un pasito más. Las frases estas para sacar las culpas absurdas. Vuelves a mirar a esa parte de ti que te sabotea y le dices: lo siento, perdóname por obligarte a sabotearme continuamente. ¿Cómo te hace sentir esa frase? Pues respira, sin más. Bien, otra vez se lo dices. Lo siento, perdóname por obligarte a sabotear mis deseos continuamente. Claro, porque ¿cómo te hace sentir? Mal. Pues respiras otra vez. Respira otra vez. ¿Qué emoción queda por ahí? Soltamos. ¿Todo bien?
De nuevo, lo siento, perdóname por obligarte a sabotear todos mis deseos continuamente. ¿Ahora qué viene? ¿La? Aceptación. O sea, que eres culpable. Bien. Respiramos y soltamos. ¿Ha quedado algo por ahí? Lo siento, perdóname por obligarte a sabotear todos mis deseos continuamente. Si no es paz, respira. Bien. Repetimos la misma frase. Lo siento, perdóname por obligarte a sabotear todos mis deseos continuamente. Bien, vale. Recalco el proceso que ha seguido solo con esa frase. De primeras, no quiero decirlo, porque es injusto. Bien, ¿por qué es injusto? Porque una parte de ella siente la culpa. Y como no la quiere sentir, hay que argumentar. Si tú descargas primero la rabia de la injusticia y luego descargas la culpa, puedes decir la frase y estás en paz, no tiene sentido. Pero mientras me deje eso dentro, estoy en un proceso de justificación si estoy en la injusticia, o de aceptación si me quedo con la culpa. Nada de eso es libertad. Por eso tengo que decir las frases, para poder activar y soltarlo del todo. ¿Bien? ¿Alguna frase más que puedas decir? Lo siento, perdóname por haberte echado la culpa de todo. Bien, lo siento, perdóname por obligarte a hacerme sufrir. Ahí queda algo todavía. Respiramos y soltamos. Ya no hay que quedarse con nada, puedes dejar que se vaya. Una más, una respiración más. Bien. Siguiente frase: te quiero y gracias por todo lo bueno y lo malo que me has hecho vivir. Respira.
una vez más te quiero y gracias por todo lo bueno y lo malo que me has hecho vivir. No hay prisa, respira, tranquila. ¿Notas algo en el pecho? ¿Como algo clavado? ¿Qué objeto sería? Quítalo, lánzalo lejos. Como un 30 todavía. Bien, una vez más, te quiero y gracias por todo lo bueno y lo malo que me has hecho vivir. Bien, última frase. Todo lo que me has hecho sufrir es culpa mía, yo lo quiero así. Respira, no hay que creérsela, hay que soltar la emoción. Tómate tu tiempo, no pasa nada. El objetivo es llegar a la paz, no decir la frase. Todo lo que me has hecho sufrir en la vida es culpa mía. Yo lo quiero así. Respiramos otro poquito. Una última, respira. Bueno, te voy a creer. Bien, este paso de todas maneras repítelo, ¿vale? Mírala, la abrazas, haces el gesto de abrazar y le dices, fúndete en mí y estaremos juntas para siempre. ¿Algún rechazo físico? ¿No? Vale. Bueno, ya sabes que tienes que repasarlo hasta llegar a fondo. Bueno, habéis visto de nuevo, rápido, es el mismo proceso que los días anteriores, solo que lo podemos utilizar para muchas cosas diferentes. En este caso es hacer
las paces con esa parte de nosotros que nos está saboteando. Y descubrir cuáles son las emociones que están ahí atrapadas, desbloquear y cambiar. ¿Vale? Ya sabéis, proceso completo. Y esto es una variante de el cuaderno de paz que os comenté el otro día. Podéis hacer un libro de sueños. En él vas apuntando los deseos, los más locos que tengáis, los que más os ilusione. Vamos apuntando, vamos escribiendo todos los días, vamos leyendo todas las sensaciones negativas que nos vengan con respecto a ese deseo, los pensamientos que nos dicen que eso no puede funcionar, los vamos apuntando y los vamos trabajando, liberando todas las emociones que se quedan por ahí atascadas. ¿Vale? Y también podemos apuntar en ese libro los sueños que tenemos, pero los sueños de cuando estamos dormidos. Esos sueños también nos dan mucha información de qué está pasando por nuestra mente, qué es lo que le preocupa. Solo que soñando, las simbologías son fantásticas, pero la emoción que está detrás es la misma. Luego esos sueños también me sirven para descargar, hacerme consciente de la emoción y poder soltarla. ¿Vale? Pues eso, si vamos repasando cada poco tiempo esos deseos, añadimos detalles, los cambiamos como queramos, son nuestros, por lo tanto podemos hacer lo que nos dé la gana. Vamos apuntando nuestras sensaciones, vamos liberando lo que nos limita y nos recreamos en el sueño del deseo. Cerramos los ojos y nos tiramos ahí nuestros 5 o 10 minutos disfrutando de él. ¿Bien? Vamos haciendo que cada vez sea más fácil el que se cumpla. ¿Vale? Y a ver si estas navidades, pues, además con las fechas y todo eso, ocurre algo fantástico. ¿Vale? Bueno, una cosita que os quería comentar. El día 22 hago un taller gratuito en el Centro Armonía, que está en el sector Pueblos, creo que es, el que está enfrente de Foresta, donde está la Guardia Civil. ¿Vale? Por si queréis asistir. Es un taller en el que trabajamos lo mismo, las emociones, pero lo hacemos desde el cuerpo, a través de movimiento, de dibujo, escritura. Nos vamos haciendo conscientes de qué emociones están implicadas en diferentes temas que vamos proponiendo. Bien, y luego hacemos meditaciones de 5 o 10 minutillos, que no es más que esto, respirar, ir soltando toda la tensión, por si acaso os gusta, ¿no? Porque es otra manera de trabajarlo, no solo estar sentado, sino que el cuerpo también me da mucha información y también me da muchas otras maneras de liberar toda la tensión, ¿vale? ¿Dónde es, Paco? Es en el Centro Armonía, en el sector Pueblos, enfrente de la tablita argentina. ¿Vale? Y sería el martes 22 de 6:30 a 8:30. Sí, antes era una empresa de informática, creo. Es en uno de los bajos. 18:30. Sí. ¿Vale? Trae ropa cómoda porque nos movemos un poquito, hacemos ejercicios con música también para evocar más fácilmente emociones. Y nada. Sí, sí, estaría pegado a la avenida de Colmenar, haciendo esquina ahí. En la esquina con la tablita 1 y la otra esquina. Sí, eso es. ¿Vale? Pues nada, os lo recuerdo de todas maneras la semana que viene, pero si os interesa para que lo vayáis reservando. ¿Vale? Pues nada, chicos, la semana que viene, el último día ya, hacemos una práctica con enfermedades psicosomáticas, o sea que si tenéis algún achaque por ahí, traedlo apuntado porque podemos trabajarlo, ¿vale? Vale. Venga, hasta luego. Gracias.